tal a todos? Bienvenidos a Grises Toda Teoría. En esta ocasión vamos a platicar sobre... Seguimos en el curso pues de introducción a la probabilidad y a los procesos estocásticos. Y lo que vamos a seguir haciendo es hablar sobre cadenas de Markov. La última vez nos quedamos platicando sobre procesos ramificados y una posible aplicación en la descripción de especies que se extinguen, ¿no? Entonces vamos a ver con lo que medio escribimos la vez pasada, un resultado sobre este problema de la extinción, visto como proceso ramificado, ¿no? Entonces vamos al pizarrón y continuamos. Ok. Entonces, vamos a empezar. Entonces, acordémonos, estábamos hablando de procesos ramificados. Estos procesos ramificados... Nos interesaba un problema sobre extinción. Para esto habíamos propuesto la prueba de que PN es la prueba de engendrar. El bicho o que un bicho engendre N hijos. Y entonces todas las PIs van a ser mayores o iguales que cero. Y la suma de estas PIs es mayor. Es exactamente 1. Luego. Toc, toc, toc. De aquí, se puede suponer que tenemos, que podemos modelar PM como una binomial. No, perdón, una de Bernoulli. No, como de éxitos y fracasos. O como una Poisson, ¿no? Entonces, para ambos casos, digamos que es un caso limítrofe. Aquí lo otro es que PM va a ser 0 si N es más chiquito que M, y esto es cuando M es más chiquito que N, ¿no? O igual. Y las PJIs en este caso se van a ver como. Ni en J PJ 1 menos P a la Ni menos J y 0 cuando J es más grande que Ni, o lo podemos escribir como una Poisson, decíamos, si la PM se ve como una lambda M a la menos lambda con m en n y alguna lambda mayor que 0. Entonces cada una de las xj va a ser una Poisson y la p de
y dado J, perdón, de J dada I, es lambda I a la J sobre J factorial E a la menos lambda I, con J e I positivos. ¿No? Entonces puede ser, si fuera una binomial, entonces puede llevar al límite y tenemos una Poisson, ¿no? Ahora, de aquí lo que vamos a ver es que la prueba de supervivencia es nula si lambda menor no, perdón, la prueba de supervivencia es lambda con lambda más grande que cero, y lambda menor que uno. O 1 menos gamma gorro K si lambda es mayor que 1. No, si es 0, ¿no? Se extingue cuando lambda es menor que 1. Y si es mayor que 1, entonces es de esta forma. Con K la población inicial. Inicial, nada más contando los machos, y gamma gorro es la solución, es solución de R igual a E a la R menos 1 por lambda. Entonces vamos a probar esta cosa. Vamos a llamarle phi de I, y un natural es la prueba, la probabilidad de extinguirse dado que el xi 0 es igual a I, ¿no? Entonces, si A es el conjunto de las xi n menores que 0 con n natural, entonces, para todo I natural, la phi en I la vamos a escribir como suma desde que j es 0 hasta infinito de la proba de A dada xi n igual a I y xi 1 igual a j por la proba de xi 1 igual a j dado xi 0 igual a I, ¿no? La pji. Eso de aquí lo vamos a reescribir como una suma igual desde que j vale 0 hasta infinito de la proba de A dado xi 1 igual a j por la proba de xi 1 igual a j dado xi 0 igual a I. Y esto lo vamos a reescribir como la suma desde que j es 0 hasta infinito de la phi j, ¿no?, por la p de j dado i. Entonces, estas phis is forman una sucesión acotada, ¿no? Y digamos, satisfacen esta expresión y además que en el 0 debe valer 1, ¿no? Entonces,
Observamos o nótese que phi i como sucesión de naturales es acotada. ¿No? Ahora, vamos a suponer que las probas se distribuyen como una Poisson, que las XJ, XY se distribuye como una Poisson. Entonces, PJ dado I es I lambda a la J sobre J factorial por la exponencial de menos I lambda. Ahora, ahí también es cuestionable lo que vamos a decir a continuación, pero bueno, vamos a suponer que el evento de reproducirse para cada uno de los individuos es independiente. Digo, es medio fuerte esa parte, ¿no? Entonces, vamos a suponer que sí. Vamos a poner que phi de I es igual a A de phi de I a la I con I en N. Para alguna A mayor que cero. Y entonces, A tiene que ser igual a 1, pues la phi en 0 es 1. Y entonces R tiene que ser igual a phi de 1. Y obtenemos R a la I igual a la suma de RJ por I lambda a la J sobre J factorial por E a la menos I lambda, que la vamos a reescribir de dos formas, ¿no? Por un lado, esto lo vamos a poner como E a la menos I lambda suma desde que J vale 0 hasta infinito, de 1 sobre J factorial por I R lambda a la J, y esto es igual a E a la menos I lambda por E a la I R lambda, que satisface la ecuación que habíamos puesto antes, ¿no? Entonces, vamos a tomar G de R igual a E a la R menos 1 por lambda, con R en el cerrado 0, 1. Entonces, para la ecuación R igual a E a la R menos 1 por N, existen dos soluciones. Cuando R es igual a 1. Entonces, si lambda es menor o igual que 1, entonces hay una única solución, que es R igual a 1. Existe una única R igual a 1. Y si la lambda se pasa de tueste, entonces existe una segunda solución. Entonces tenemos R igual a 1 y tenemos esta otra R en el 0, 1. ¿No? No puede ser ni 0 ni 1, pero ahí anda.
Ok, entonces vamos a ver. Ahora vamos a suponer otro caso. Supongamos que la PK es lambda K sobre KI E a la lambda. Entonces la vamos a construir una F. Que no va a ser más que la suma sobre las K de PK X a la K. Esto es igual a la suma sobre las K desde 0 hasta infinito de lambda K sobre K factorial E a la menos lambda XK, que es igual a E a la lambda X, E a la menos lambda. Ok. Ahora, como P de xite igual a 0, dado xi 0 igual a 1, es exactamente P0. Y P de xi 2 igual a 0, dado xi 0 igual a 1, es la suma sobre las is de P de xi 2 igual a 0, dado xi, perdón, es igual a la suma sobre las is de P xi 2 igual a 0, dado xi 0 igual a alguna i, por xi 1 igual a i, dado xi 0 igual a 1. Esto además lo podemos reescribir como la suma sobre i de p y j a la i, por PI, y esto es F de P0, que lo podemos escribir como F aplicado dos veces al cero. Entonces vamos a conjeturar, ¿no? Conjeturamos que la proba de xi n igual a 0, dado xi 0 igual a 1, pues es la enésima iterada de la F en la condición inicial 0. Entonces, para probar esto, basta. A ver, lo voy a poner así para que se vea que es la iterada y no el cuadrado. Entonces, pues podemos suponer para que lo podemos probar para inducción, por inducción. El caso n igual a 0 es trivial, entonces vamos a suponer que es válido para n menos 1, y luego simplemente escribimos xi n igual a 0, dado xi 0 igual a 1, como la suma sobre las is de la proba de que xi n sea 0, dado xi 1 igual a i, por la proba de que xi i sea igual a 1, perdón, xi i sea igual a i, dado xi n igual a 1. Esto lo vamos a escribir como la suma sobre i de pi por la proba de que xi n sea 0, dado xi 0 igual a i. Esto es igual a la suma sobre las is de la proba, no, perdón, de la PI
por la prueba de xi n menos 1 igual a 0, dado xi 0 igual a 1, todo esto a la i. Y esto es la suma sobre las i's de la pi por la n menos unésima iterada de la f en la condición inicial 0, todo a la i, y esto es f aplicado a f n menos 1 en el 0, que no es más que la enésima iterada de la f en el 0. Ok, entonces ahora vamos a fijarnos que el evento de que xi n sea 0 está contenido, ¿no? Este está contenido en el evento de la forma xi n menos, perdón, xi n más 1 igual a 0, ¿no? Para toda n. Entonces la phi de 1 es la proba de xi igual a 0 para xi n igual a 0 para alguna n, ¿no? Dado xi 0 igual a 1. Este es el límite cuando n tiende a infinito de la proba de que xi n sea 0 dado xi 0 igual a 1. Y por el teorema de la convergencia monótona de Lebesgue, ¿no? Por convergencia monótona de Lebesgue, la phi en 1 es el límite cuando n tiende a infinito de la enésima derivada de f en la condición inicial 0. Dado que la f en 0 de x pues es simplemente la identidad, ¿no? Ahora, entonces f enésimo de 0 es menor o igual que la gamma con gorrito n en n, y entonces la phi de que y sea menor o igual que gamma con gorrito por la phi 1 es igual a gamma gorrito. Otra vez aplicamos un argumento inductivo y hacemos inferimos que esto pasa, y entonces lo que vamos a tener es que por un argumento otra vez inductivo, fn de 0 es igual a f aplicado a fn menos 1 en 0, y esto es menor o igual que f gamma gorro igual a gamma gorro. F creciente implica que hay extinción si lambda es mayor que 1. Ahora, en el caso binomial,
La phi de cualquier i es la suma desde que j es igual a 0 hasta i de la phi j por las i's en j de p i por 1 menos p y a la i menos j para cualquier i. La phi en 0 es igual a 1 y además la phi en 1 es de la forma q más phi 1 por p y además q igual a 1 menos p. Entonces phi de 1 no le queda más que ser 1. Igual, por un argumento inductivo, phi de i va a ser 1. Entonces, no importa. Hay una certeza de que va a ocurrir la extinción siempre que la lambda sea mayor que 1, ¿no? Bueno, con eso terminamos este ejemplo. Entonces, podemos pararle aquí. Hoy le paramos aquí y de lo que vamos a hablar la siguiente ocasión es de clasificación de estados en cadenas de Markov. Es decir, vamos a hablar de esta idea de los estados que son absorbentes. Es decir, que son una especie de atractores en el sentido que le estamos dando a las cadenas de Markov como sistemas dinámicos estocásticos. Y bueno, le dejamos aquí y nos vemos en una siguiente sesión.